And this was requested by the Collective Association for Independent Life of Guatemala, the Guatemalan Commission for Social Monitoring of Disabilities, Association of the Blind for Culture and Sports, Association of Women Seeds for the Future, Association of Parents and Friends of Persons with Disabilities, and others. We have a number of attendees listed here. I imagine they would let us know if they're all here. Ada, Merlina, Melga, Quinones, Asociación Colectivo Vida Independiente de Guatemala, Patricia, Claudia, Fernando Vargas Galeano, Asociación Colectivo Vida Independiente de Guatemala, and Hugo Alfredo Castañeda Castillo, Asociación Colectivo Vida Independiente de Guatemala. We would like to welcome the illustrious state of Guatemala, if you're all here, and welcome to you, and welcome to all of the petitioners that we have here today. Please introduce yourselves. I have with me on my right, First Vice President of the Commission, Commissioner Cavallaro. I also have with me former President of the Commission, Commissioner Jose de Jesus Orozco. We also have with us Assistant Executive Secretary Elizabeth Albi Machad. I am Rosemary Antoine, President of the Commission. We will each have to give you 20 minutes each to make your presentation, starting with our petitioners. Thank you. Buenas tardes, señores comisionados, comisionadas, señores representantes del Estado. Mi nombre es Juan José Mendoza, soy representante del colectivo Vida Independiente de Guatemala. Guatemala ratificó en abril del 2009 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. La Constitución de la República afirma que en temas de derechos humanos, los tratados internacionales tienen prevalencia sobre la Constitución. La invisibilización de personas con discapacidad en Guatemala, además del desconocimiento de su personalidad jurídica, ha generado muchas barreras y obstáculos para acceder al sistema jurídico y legal. Las personas que logran acceder al sistema de justicia son vedadas del ejercicio pleno de sus derechos, vulnerando el artículo 3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es urgente que el Estado guatemalteco, en concordancia con el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cumpla sus obligaciones internacionales y haga las reformas y adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad gocen de todos sus derechos, eliminando el estigma y la discriminación. El colectivo Vida Independiente de Guatemala, el colectivo, ha promovido diversos procesos para la exigencia y demanda para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Recientemente se conformó la comisión, integrada por 5 organizaciones para la elaboración de un informe en el que se destaca lo siguiente, cito, la adecuación de procedimientos a las personas con discapacidad es un reto fundamental para la justicia en Guatemala. Fin de la cita. Los esfuerzos por capacitar e informar a los operadores de justicia se ven diluidos en un entorno donde las personas con discapacidad no son consideradas sujetos de derechos. Incluso en la misma Ley Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad no se hace explícito el derecho de acceso a la justicia. En un ejercicio de auditoría social que promovió la Comisión Guatemalteca de Auditoría Social en Discapacidad, de la cual el colectivo forma parte, el organismo judicial informó que no ha incluido a las personas con discapacidad en los registros estadísticos sobre procesos judiciales. El organismo judicial deniega el acceso a personas con discapacidad. De acuerdo con información proporcionada por este mismo organismo, de sus 32 sedes a nivel nacional, solo 16 cuentan con rampa de acceso. Ninguna de estas sedes cuenta con intérprete de lenguaje de señas, ni tampoco se cuenta con información en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, limitando a las personas con discapacidad su participación efectiva dentro de los procesos, ya sea como querellantes, testigos, peritos o acusados,
sin contar en este último caso con una adecuada defensa. La mayoría de los funcionarios del sistema de justicia desconocen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, problema que abarca desde la academia, donde el pensum de la carrera de Derecho no incluye temas jurídicos de personas con discapacidad, hasta la falta de adecuación de procedimientos y mecanismos idóneos para atención a estas personas. Conclusiones. Es obligación del Estado la armonización legislativa, tal como establece el artículo 4 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. El sistema de justicia no ha realizado las adaptaciones para eliminar las barreras que impiden el ejercicio pleno del acceso a la justicia. En el caso de las personas con discapacidad auditiva o intelectual, el sistema de justicia no cuenta con el conocimiento ni con los medios idóneos de comunicación. El colectivo ha brindado acompañamiento a mujeres con discapacidad auditiva víctimas de violencia sexual y ha sido testigo de la inaccesibilidad del sistema desde la toma de declaración, pasando por la falta de credibilidad que se le da a su testimonio, hasta el estigma y la discriminación del que son objeto. Por ejemplo, fue lamentable haber registrado las declaraciones de un auxiliar fiscal que se expresó de manera discriminatoria y misógina de la víctima, una mujer con parálisis cerebral, a quien manifestó, cito, debía sentirse agradecida porque un hombre le hizo un favor al hacerla mujer. Fin de la cita. En otro caso de acompañamiento jurídico legal, la falta de profesionalización del intérprete que apoyó a la Procuraduría de los Derechos Humanos causó una mala interpretación del testimonio de la víctima. Como consecuencia, la jueza adoptó una medida de seguridad innecesaria que puso en mayor riesgo la integridad física, sexual y mental de la víctima. El sistema de justicia no cuenta con personal calificado que brinda asistencia y apoyo a las personas con discapacidad intelectual, lo que imposibilita su integración a los procesos judiciales, vulnerando los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La falta de accesibilidad a los edificios y oficinas del sistema de justicia y la falta de acceso al transporte público imposibilita que las personas con discapacidad puedan movilizarse con seguridad y dignidad a los puntos de administración de justicia. No existen mecanismos básicos a favor de la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los documentos del sistema de justicia no se encuentran en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. El sistema no concibe formas alternativas de comunicación. El desconocimiento de mecanismos idóneos no puede continuar siendo pretexto para deslegitimar el testimonio de una persona con discapacidad. No se concibe a las personas con discapacidad seres con igualdad de derechos y con capacidad jurídica plena. Por ejemplo, muchas personas con discapacidad intelectual o psicosocial son ingresadas a instituciones hospitalarias psiquiátricas en contra de su voluntad, vulnerando así el artículo 14 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. El Hospital Psiquiátrico Federico Mora, una institución estatal psiquiátrica en la ciudad de Guatemala, pone en grave peligro la vida e integridad de las personas internadas. Las violaciones son originadas por la implementación de una política manifiestamente contraria a las obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala ha contraído. Este sistema excluye a las personas con discapacidad psicosocial, las desprotege, les niega su capacidad jurídica injustificadamente y genera un contexto que amenaza de manera grave y cotidiana su vida e integridad personal en condiciones deshumanizantes. La legislación guatemalteca es discriminatoria. Por ejemplo, la Constitución nombra en su artículo 53 a las personas con discapacidad como minusválidos. El colectivo realizó un diagnóstico de acceso a la justicia de personas con discapacidad, en el cual se lee lo siguiente en relación al artículo 314 del Código Civil. Prohibiciones. No puede ser tutor ni protutor el ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa.
Ser una persona ciega justifica entonces que se le excluya de la posibilidad de ser tutor o protutor. No se consideran otros requisitos, tales como autonomía, seguridad económica, conducta social, etc. Ser ciego es suficiente para juzgar a una persona incapaz de tener bajo su cargo a un pupilo, vulnerando así derechos elementales. Desde el presente análisis, el artículo 314 del Código Civil es nulo de pleno derecho. Existen normativas nacionales que contravienen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y en algunos casos son violatorias de los derechos humanos. Es decir, es necesario examinar y reformar el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, la Ley de Organismo Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus reglamentos, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley del Registro Nacional de Personas, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, entre otras. Acudir al sistema de justicia es un desafío para las personas con discapacidad. Desde la credibilidad de su testimonio hasta el romper estigmas e imaginarios sociales y el encontrar las adecuaciones necesarias al procedimiento, en muchos casos el proceso se convierte, con suerte, en un espacio de capacitación y sensibilización para los funcionarios judiciales, siempre que la persona con discapacidad cuente con una asistencia técnica sólida. La complejidad de la discapacidad, los obstáculos y discriminación hacen que los procesos no avancen. No hay garantías judiciales y el sistema discrimina a las personas con discapacidad, vulnerando el artículo 1.1 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Ministerio Público no cuenta con el conocimiento necesario en el tema para desarrollar una buena investigación. Por su lado, los jueces tampoco cuentan con el conocimiento ni la información suficientes en la temática para desarrollar un juicio adecuadamente, lo que genera una desprotección judicial de las personas con discapacidad, violando el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La discriminación, las agresiones y microagresiones en contra de personas con discapacidad se encuentran presentes en órbitas privadas y públicas. Se necesita desnaturalizar la violencia contra las personas con discapacidad para lograr identificar las diversas formas de discriminación y tener un efectivo acceso al sistema de justicia. Ser invisible en una sociedad donde existen múltiples formas de discriminación, donde las realidades y el sistema son excluyentes, amplía el grado de vulneración de las personas con discapacidad y su posibilidad de acceso a la justicia. A continuación, voy a ceder la palabra a nuestra compañera Silvia Kwan, quien complementará nuestra intervención. Muchas gracias. ¿Me escucha? Yes, please proceed. We can hear you. Gracias. Como peticiones, tenemos algunas específicamente para el Estado de Guatemala y una muy concreta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de OEA. En primer lugar, Guatemala. Primero, que el Estado formule y ponga en práctica de inmediato la armonización legislativa al acceso, acceso a la justicia de las personas con discapacidad, según las disposiciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas de Brasilia en esta materia, en particular que se impulse de inmediato el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, poniendo especial atención a la desinstitucionalización por motivo de discapacidad. En este sentido, el Estado de Guatemala debe de cumplir de inmediato con las medidas cautelares otorgadas con registro MC 370-12, solicitadas por Disability Rights International a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y asegure así la protección de la vida e integridad personal de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad en el Hospital Nacional
de Salud Mental, Federico Mora. Pedimos también que el organismo judicial de Guatemala constituya una unidad de acceso a la justicia para personas con discapacidad, con personal capacitado que disponga de los apoyos necesarios y brinde la asistencia necesaria que requiera una persona con discapacidad cuando participe en cualquier proceso judicial. Que se capacite de urgencia al personal y que se establezca un programa permanente de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad con enfoque de género, no discriminación, y se aseguren las medidas para su acceso a la justicia en todas las etapas del proceso, desde la denuncia, la presentación de una denuncia hasta la participación en los procesos judiciales de cualquier tipo. Que se apruebe la iniciativa de ley que tiene como objeto el reconocimiento del lenguaje de señas guatemalteco, que se conoce como lencegua, como lengua oficial del Estado de Guatemala, y se cree o designe una entidad nacional que certifique a los intérpretes profesionales del lenguaje de señas guatemalteco. Que se capacite de urgencia a funcionarios de todas las instituciones operadores de justicia acerca de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas instituciones deberán incluir al organismo judicial, al Ministerio Público, al Instituto para la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación. Que se elabore un manual de buenas prácticas para fiscales, jueces y defensores públicos. Que se incluya en el pensum de la carrera de Derecho en todas las universidades, así como en la Escuela de Estudios Judiciales, el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para que en el futuro los funcionarios judiciales tengan el conocimiento técnico para poder realizar su trabajo en apoyo a las personas con discapacidad. Que se reforme la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad de tal forma que las normas de esta ley se adecúen a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fortaleciendo el cumplimiento y el respeto de los derechos de esta población a nivel nacional. Que las instalaciones de los diferentes órganos judiciales sean espacios accesibles al implementar criterios de diseño universal con enfoque de derechos humanos. Las instalaciones deberán considerar las necesidades de todas las personas, incluyendo aquellas que tienen discapacidad en su movilidad reducida, eliminando las barreras físicas del entorno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todo el sistema de la OEA, que sus sistemas de información y comunicación, documentación y procesos para la participación de sociedad civil sean accesibles plenamente. Y esta última petición la hago haciendo la constancia que para poder participar el día de hoy a través de la plataforma de videoconferencia tuve la necesidad de buscar un asistente personal, porque siendo yo una persona con discapacidad visual no pude acceder por mí misma y no pude hacerlo independientemente. Así que por ahí dejaría mi intervención y le cedo ahora la palabra al representante de Disability Rights International. Hello. Yes. Members of the Commission, the State of Guatemala, colleagues from the Disability Rights Groups of Guatemala, it is a pleasure to be here to address this very urgent issue. Both of my colleagues from Guatemala made reference to the situation of people who are detained at the Federico Mora Psychiatric Hospital. My organization, along with the Human Rights Office of the Archdiocese of Guatemala City, brought a precautionary measures petition to this commission that was granted in November 2012 regarding urgent and immediate human rights violations taking place against 340 people with and without disabilities who are detained in that facility.
As a human rights activist who has monitored conditions throughout Latin America in literally hundreds of facilities, the Federico Mora Psychiatric Facility is among, if not the most dangerous facility I have observed anywhere in the Americas. These individuals are detained in a dangerous section of Guatemala. They are surrounded by barbed wire and guards. The ratio of guards to patients is approximately 2-to-1. And the allegations that we have received about violence against the people detained in these facilities are that violence and sexual abuse of the patients at this facility is routine, and that both guards and staff are major perpetrators of these abuses. There is an additional problem that forensic patients, people who are criminally committed, who are found to be mentally ill, are mixed in with patients who have disabilities. So there is an additional danger of these prisoners who are mixed in with the non-disabled patients. It is very important to recognize that the dangers that are faced by the people in this facility are from the guards themselves who have the guns, the staff, and from the other patients. When we first got to this facility, as I've described in previous meetings of this commission, we literally found a 15-year-old boy who was held in an isolation cell. We asked why he was held in this isolation cell. He, a person who happened to have had a psychiatric breakdown, he was in an extremely vulnerable situation. They said that the staff told us, violence is so pervasive in this facility that he would be raped immediately if he were released from this isolation cell. The UN Special Rapporteur on Torture, Juan Mendez, has held that the placement of a person with a mental disability in prolonged isolation itself may rise to the level of torture. So they were detaining an individual in a situation that was potentially torture in order to protect him from the worst abuses of violence that are pervasive in this facility. It has now been 2 years since we brought this protection, this precautionary measures petition, and we have not seen action on the part of the government to bring an end to this. Today's hearing, focusing specifically on access to justice, it's important to emphasize an element of the law that puts all people with disabilities in danger, but specifically and more so individuals who are detained in this facility. The guardianship law of Guatemala allows for a person to be deprived fully of their legal capacity. If you have a disability, a judge can deprive you of the right to make choices, not just about basic issues of your life, whether you take one medication or another, but it is a sweeping form of plenary guardianship that deprives you of a legal existence. If your rights are abused, you can literally not, you are a non-person. You cannot go to court. You cannot take legal action to have your rights enforced. You cannot seek justice from the system. If under you are an outpatient or a person with a disability living broader in society, the court can pick a family member as your guardian. If you are abused by that family member, you have no ability to go to a court to challenge that abuse. The conflict of interest that exists in the law is even more extreme in the case of any person who is placed in detention in Federico Mora Hospital. Under Article 308 of the Statute on Guardianship, it says that the directors of the social assistance centers for either minors or disabled are the guardians or legal representatives of the person. So number one, if you actually were lucky enough to have a guardian who was truly looking out for your interest across the board, that guardian is then taken away from you and the director of the institution is placed in guardianship over you. There is an immediate direct conflict of interest. The people who are locked up at Federico Mora are being systematically violated. I have seen no more extreme violation going on in a systematic way than is going on against those 340 people, and they have zero access to justice. They are non-entities under the legal system of Guatemala. There have been a number of recent developments that raise particular concern.
One, the fact that they are in isolation. They are cut off from society. They have no natural allies. We've literally received word this week that the government of Guatemala has unilaterally, without consulting us, developed a plan to move the long-term patients into an even more isolated location out in the countryside. To the extent that they have friends, colleagues, anyone who might help them, they will be even more isolated. They have created their, we've received reports that the Ministry of Health is creating an independent mechanism to investigate abuses. Why is it that abuses against people with disabilities, if they are raped, tortured, killed, deprived of medical care, why is it that the judicial system is not investigating this? Why is it being relegated to health authorities? But ultimately, the government's main promise is to put up a fence that will separate the forensic and non-forensic patients. We have made clear to the commission, the idea of a fence suggests that the danger is just coming from the forensic patients. It is a non-response to the idea that patients and guards are themselves the danger. The fence will not provide them with protections. It has been 3 years now since these precautionary measures have been put in place. We see no justice for that population. We ask for an immediate moratorium on any new placements in what we consider an inherently dangerous facility. Immediate place of safety have to be created for those people, and the guardianship of law of Guatemala must be struck down as an immediate threat to the access to justice. The European Court of Human Rights has similarly found under the Shakhtar versus Russia decision that such plenary guardianship does in fact constitute a violation of the European Convention. And we'd ask the government of Guatemala to take similar action to reform its guardianship law. Thank you. Thank you. Can I ask the state to respond? Muchas gracias, señora presidenta. Primero que todo, permítame respetuosamente un saludo a esta ilustre comisión, a usted, presidenta, a los señores comisionados, comisionada, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quisiera presentar en primer plano la composición de la delegación del Estado de Guatemala que está participando en este 154 periodo de sesiones de la comisión. Me acompañan la licenciada Vitalina Orellana y Orellana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que es vocal tercero, la licenciada Delia Marina Dávila Salazar, también magistrada de la Corte Suprema, vocal 4, el licenciado José Antonio Pineda Barales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vocal 8, la licenciada Olga María Pérez Tuna, consejera de la Misión Permanente de Guatemala, el licenciado Jorge Herrera, presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, el licenciado Rodrigo Villagrán, director de seguimiento de los casos internacionales de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, la licenciada Erika Lisset Marroquín Sarabia de Castillo, asesora de presidencia de la Comisión Nacional de Resarcimiento, el licenciado Ronnie Jesús Tubac Pérez, director adjunto de la Policía Nacional Civil, el licenciado Elmer Porras Estrada, jefe de Departamento contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Civil, el licenciado Franklin Azurdia, secretario contra la violencia sexual y explotación y trata de personas, el licenciado Sergio Samuel Vela López, asesor del Viceministerio de Seguridad del Ministerio de Gobernación, y la licenciada Verónica Jiménez, subdirectora de Derechos Humanos de la Cancillería. Sin más, quisiera hacerle la palabra al licenciado de Copré. Bueno, muchísimas gracias. En esta audiencia va a estar presente y la va a tratar el honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Barales, quien abordará el tema de acceso a la justicia de las personas con discapacidad desde la óptica del organismo judicial, y mi persona, que tratará el tema relacionado con el marco legal existente en Guatemala, así como las acciones relacionadas para garantizar el acceso a la justicia que ha llevado a cabo el Ministerio Público de Guatemala, la Defensa Pública Penal y la Procuraduría General de la Nación. Como se evidenciará a lo largo de la presente audiencia y en el informe complementario que se entregará al final de la misma, el Estado rige su actuación para la atención de las personas con discapacidad a través de un marco legal, que se encuentra contenido en la propia Constitución Política de la República y el cual se desarrolla en leyes específicas, las cuales se encuentran fundamentadas en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, ambos ratificados por el Estado de Guatemala,
debiéndose indicar que Guatemala se encuentra al día en la presentación de sus informes en cumplimiento a dicha convención. Entre las leyes específicas que garantizan los derechos de las personas con discapacidad para tratar los diversos temas mencionados en el escrito solicitud de la presente audiencia, para erradicar la violencia sexual, social, psicológica y sistemática contra las personas con discapacidad, se puede mencionar que el Estado de Guatemala cuenta con el Código Penal que establece que es un delito la discriminación y que el incumplir con los deberes de asistencia de una persona incapaz de valerse por sí misma se considerará a sí mismo también como delito. Asimismo, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas establece que la pena para quien comete un delito como la violación y la agresión sexual puede aumentarse en 2/3 partes cuando la víctima se encuentra en situación de discapacidad. Por otra parte, debe mencionarse que existen otras leyes como la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad, la Ley del Aporte Económico al Adulto Mayor y la Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales, las cuales establecen beneficios para las personas con discapacidad y por medio de las cuales se busca garantizar su protección, debiéndose de mencionar además que la Ley de Educación Especial para las Personas con Discapacidad crea la Dirección General de Educación Especial, la cual busca proveer a todas las personas con capacidades especiales de los servicios necesarios para hacer posible su acceso a un currículo educativo, promoviendo en el mismo, así como en el ámbito laboral, social y económico, estrategias para su integración y participación en la sociedad, para así asegurar su inclusión. En 1996, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, la cual a la vez le da vida al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, conocido como CONADI, el cual es un ente autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como objetivos garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos de salud, educación, trabajo, recreación, deportes y cultura, entre otros, eliminar cualquier tipo de discriminación por discapacidad y fortalecer los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Debe de mencionarse que dicho consejo está conformado a la vez por diversas instituciones, tanto del sector público como privado, es decir, de la sociedad civil como las universidades, para que entre las mismas se pueda abordar el tema de una manera integral. Debiéndose mencionar que las instituciones que la conforman de parte del sector público está la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para realizar su objetivo, la CONADI actualmente cuenta con un presupuesto de más de 14 millones de quetzales y ha establecido dentro de la Política Nacional de Discapacidad la creación de 7 trabajos, los cuales buscan la prevención de la discapacidad, la salud, la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, el acceso a la educación, cultura, recreación y deporte para personas con discapacidad, el empleo, actividades generadoras de ingresos y ocupación para las personas con discapacidad. Buscan garantizar el acceso a espacios físicos, vivienda y transporte para personas con discapacidad, brindar información y comunicación por la sociedad y personas con discapacidad y garantizar el acceso a la justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos de las personas con discapacidad. Asimismo, debe indicarse que el Estado cuenta con 2 políticas nacionales para atender a las personas con discapacidad. La primera siendo la Política Nacional en Discapacidad, la cual es ejecutada por la propia CONADI, por medio de la cual el Estado busca promover la apertura de espacios de participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y donde se busca crear las oportunidades de integración y participación en la sociedad guatemalteca. Y la segunda política, que es la política de educación inclusiva, para la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, la cual tiene como objetivo proporcionar oportunidades educativas de calidad y pertinencia a la población con necesidades educativas especiales. Ya entrando a la materia referente a las acciones concretas que ha realizado el Estado respecto al acceso a la justicia a las personas con capacidades especiales, se quiere indicar que el Ministerio Público cuenta con un modelo de atención integral a la víctima, el cual está normado en el Protocolo de Atención Integral para las Víctimas del Delito, en el cual la Fiscal General, a través de la Instrucción General 4-2014, indicó que se debe de contemplar la atención que se debe de brindar a las víctimas con discapacidad y enumera una serie de principios que se deben de observar en la investigación, los cuales son el respeto a la dignidad inherente a la persona, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, la no discriminación, la participación e inclusión plena y afectiva a la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y el respeto a la evaluación, de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Por otra parte, respecto al delito de discriminación por razones de discapacidad, la fiscal general emitió la instrucción 2-2014, que tiene por objetivo proporcionar criterios y lineamientos generales que permitan una mejor aplicación de las normas penales que refleje una eficiente y efectiva persecución penal del delito de discriminación. En dicha directriz se agrega la instrucción de incorporar intérpretes cuando la persona no hable o comprenda el español, y se establecen en sí qué conductas pueden encuadrarse en el tipo penal de discriminación. De esa cuenta, la instrucción indica que se puede considerar como discriminación por discapacidad si la misma se basa en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad, o si existe una consecuencia o percepción de una discapacidad que tenga por objeto o por resultado menoscabar, impedir o dificultar el goce o ejercicio de uno o más derechos de las personas con discapacidad. Para la atención de las víctimas con discapacidad multisensorial, como en el caso de las personas sordas o con problemas del habla que no conocen el lenguaje de señas, el Ministerio Público ha solicitado la colaboración de la Asociación de Sordos de Guatemala para que se puedan recibir las comunicaciones de las víctimas. Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal brinda la defensa técnica a las personas con discapacidad, por lo cual brinda atención jurídica a todos los privados de libertad que se encuentran en dicha situación, solicitando cuando fuese procedente la revisión de la medida de coerción. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, cuenta con la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, la cual tiene como atribución recibir las denuncias de los diferentes tipos de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la cual presta asesoría legal en las audiencias que recibe y presenta las denuncias correspondientes a los juzgados de familia o de paz penal para que sean dictadas las medidas de seguridad correspondientes. A continuación, cederé las palabras al señor magistrado de la Corte Suprema, José Antonio Pineda Varales, quien abordará el tema en sí de acceso a la justicia de las personas con discapacidad desde la óptica del organismo judicial. Señores comisionados, muy buena tarde. Es para mí un alto honor estar ante su presencia representando ante un alto organismo de Estado. En primer lugar, quiero decirles que el Estado, de conformidad con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado se organiza para garantizar a sus habitantes la seguridad, la paz, la justicia. Y también tenemos un artículo muy hermoso a través del cual nos dice que en Guatemala todos los seres son iguales en derechos y obligaciones. De esa manera quiero explicar a ustedes también que de conformidad con la estructura de nuestro Estado, está dividido esencialmente en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es por ello que a nosotros nos compete aplicar las leyes vigentes, las leyes que han sufrido sus pases de ley, y quiero contarles que tenemos apenas 3 meses de haber asumido el cargo como magistrados de Corte Suprema de Justicia, y tenemos la intención de que nuestra función, de que nuestro periodo sea un periodo totalmente transparente en el cual no haya exclusión de persona alguna. Como representantes de un alto organismo de Estado, conocemos las falencias que tiene nuestro sistema de justicia. Sabemos que muchas veces no hay, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos contemplados en nuestro plan quinquenal es que efectivamente en todos los centros de justicia exista un acceso rápido, un acceso totalmente despejado para que nuestros hermanos, que de alguna manera tienen alguna limitación, tengan libre acceso a la justicia. ¿Qué es la justicia? Sabemos que si las personas acuden a un órgano jurisdiccional es para someter ante el juzgador los problemas en los cuales están inmersos. Sabemos que la justicia es el medio idóneo, es el medio civilizado para lograr satisfacer aquellas necesidades que tenemos en nuestra colectividad. En la actualidad, en algunos departamentos, lamentablemente, por situación económica, el organismo judicial cuenta con lo que se conoce como los juzgados móviles. Estos juzgados móviles no son ni más ni menos que aquellos medios de transporte a través de los cuales hay un juez, hay ciertos oficiales
que se transportan a determinados lugares de nuestra querida Guatemala para que las personas no acudan a buscar la justicia, sino que sea la justicia la que los busque a ellos. Y de esta manera satisfacer de alguna forma las necesidades de esta población que tanto lo necesita. De igual manera, nosotros respetuosos de la ley, queremos decirles que tratamos de sensibilizar a todos los juzgadores para que se aplique la ley de conformidad como lo ordena nuestra Constitución, con apego a ella, sabiendo que todos los que desempeñamos un cargo público no somos superiores a la ley, sino somos respetuosos de ella. Si bien es cierto, existen falencias, como le dije anteriormente, estamos sumamente preocupados y queremos hacer un buen trabajo. Queremos que todo guatemalteco, que toda persona que busque el acceso a la justicia, la encuentre sin ningún tropiezo y sin ninguna medida de coerción. Quiero contarles y quiero, señores representantes, señores delegados, quiero contarles que actualmente nuestro sistema no permite, por ejemplo, en el ámbito penal, que una persona que no habla el idioma o que tiene algún impedimento para entender lo que se está diciendo, es necesario que esta persona cuente con un traductor. No puede llevarse a cabo ninguna audiencia si no tiene una persona que lo represente. Ya la Corte Interamericana, pues ya sentó precedentes a través del cual una persona que sí hablaba el idioma español, pero no lo entendía, esta sentencia fue de alguna manera anulada. Y nosotros entendemos entonces que necesitamos, como administradores de justicia, tener un acceso directo para las personas. Aunado a lo anterior, quiero contarles también, quiero hacer del conocimiento de ustedes, que Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley. Y haciendo uso de esa iniciativa de ley que la Constitución Política de la República de Guatemala nos faculta, estamos promoviendo para que de una manera rápida, para que de una manera pronta, hacer llegar al Congreso de la República las modificaciones correspondientes del Código Civil. De igual manera, nos sentimos sumamente orgullosos con el Código de Trabajo, que si bien es cierto, es un código ya bastante antiguo, también este código viene y permite que en la oralidad, si alguien no comprende o no comprende la forma de desarrollar un proceso, esta persona tiene el derecho y el Estado, en este caso el organismo judicial, la obligación de prestarle un intérprete. Aunado a lo anterior, quiero decirles que, de conformidad con el Código de Trabajo, el trabajo es una obligación del Estado y un derecho de sus habitantes. Por esa razón, considero yo que debemos hacer una interrelación interinstitucional con la finalidad de que podamos no ser excluyentes, sino que a nuestros hermanos, como dije antes, que gozan o que tienen de alguna incapacidad, sean parte de nuestro proceso, parte de nuestra economía. También quiero contarles que Corte Suprema de Justicia, los que integramos actualmente Corte Suprema de Justicia, nosotros estamos sumamente interesados en que todos los guatemaltecos tengan dignidad y que tengan sus derechos y obligaciones. Quiero contarles, señores comisionados y los señores acá presentes, que como Corte Suprema de Justicia también designamos a un magistrado que goza de cierta incapacidad para que ejerciera un cargo muy grande. Lo elegimos y lo pusimos en un lugar de privilegio, como es la presidencia de la Sala Primera de Corte Apelaciones de Ramo Penal y Delitos contra el Ambiente. ¿Por qué hicimos eso? No por ser excluyentes, una exclusión positiva, sino que hicimos por sus altos méritos, por sus altos méritos académicos. Y sabemos que si las personas que lamentablemente gozan o tienen esa incapacidad, si tienen instrucción, si tienen acceso a la educación, si tienen acceso a una justicia,
van a ser hombres de bien, hombres de provecho, que van a permitir que nuestra querida Guatemala supere los retos históricos que ha sostenido durante todo este tiempo. Razón por la cual el organismo judicial y Corte Suprema de Justicia está consciente de su labor. Y primero Dios, a corto plazo, estaremos estableciendo rampas en los centros de administración de justicia para que tengan libre acceso y puedan hacer valer el derecho que todo guatemalteco, que toda persona tiene de accesar a los órganos jurisdiccionales para que sus conflictos sean solucionados de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución y de conformidad con las convenciones internacionales. Es pues el organismo judicial, los que integramos este alto organismo, tenemos un compromiso con Dios, con nuestra sociedad y con nuestros hermanos guatemaltecos. Gracias. Thank you very much. I will now ask the country rapporteur, Commissioner Cavallaro, to make some observation. Many thanks, Madam President, and thank you, those of you who are present in the session. Thank you for raising this important issue and bringing it to our attention. Como no tenemos tanto tiempo, quisiera ser breve. Reconocemos los avances jurídicos en algunas áreas. Han citado algunas leyes correspondientes los representantes del Estado. Sin embargo, quisiera enfatizar o indagar sobre dos temas, y los dos tienen relación entre sí. El primer tema tiene que ver con el tema, estaba hablando en inglés, usó el término guardianship. Guardianship, este es los derechos que le corresponderían a una persona con discapacidad. Entonces la pregunta es si es cierto que una persona al entrar en el hospital de salud mental, si sus guardians, o como, no sé si me puede ayudar con el término, para hablar un solo idioma, sus tutores o representantes legales serían necesariamente los del Hospital Nacional de la Salud Mental. Eso es lo que entiendo por la exposición que acaba de hacer la parte peticionaria. Entonces, quisiera preguntar si es el caso y si hay alguna forma de modificar esa norma, porque expone a la persona a la pérdida de sus derechos vis-a-vis los posibles responsables por violaciones, si es que violaciones acontecen dentro de este hospital de salud mental o psiquiátrico. Y la segunda pregunta, estuvimos en este mismo salón en la última semana de octubre, no me acuerdo de la fecha, con algunos que están acá presentes, por el tema del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Y estaba en la mesa, como está hoy, la licenciada Olga Pérez Tuna, si se acuerda de la sesión. Y en esa reunión todos aceptamos la necesidad de una visita urgente a este centro para ver las condiciones y buscar formas de resolver los problemas identificados. Infelizmente no se ha podido fijar ninguna fecha para esta visita, no recibimos infelizmente una invitación. Ahora quisiera ver si el Estado aceptaría una visita efectuada por los representantes de las presuntas víctimas en este asunto, o sea, las personas en el hospital, si aceptaría una visita con las condiciones mínimas necesarias que cualquier visita de una institución internacional tendría, la posibilidad de entrevistarse a las personas sin que estén acompañadas, la posibilidad de ver
el recinto en su totalidad. Entonces, quisiera ver si existe esa disposición por parte del Estado para poder avanzar con esta medida cautelar que ha sido determinada por la Comisión en el sentido de buscar proteger a las personas que se encuentran hoy en día en el Hospital Federico Mora. Entonces, con esas preguntas, dejo la palabra con la presidenta. Comisionado Orozco. Sí, gracias, presidenta. También agradezco a ambas partes su presentación. Y les consultaría si podrían profundizar ahora o con posterioridad por escrito, pero sí en cuanto al estatus legal que tienen las personas con discapacidad en el orden jurídico guatemalteco. Esto es, en particular me interesaría saber si las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica para actuar dentro de un proceso judicial. ¿Me explico? Sí, entonces sí, se le haría la consulta a ambas partes. Si de acuerdo con el orden jurídico guatemalteco, las personas con discapacidad pueden actuar directamente, o sea, cuentan con capacidad jurídica para actuar dentro de un proceso. Y por otra parte, también en cuanto a, le consultaría al Estado, y apreciamos también que la presencia de las distinguidas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí estarían impulsando, aunque sé que hay también un consejo de la magistratura, pero que sí estarían impulsando programas de capacitación, no solo incluso dentro del Poder Judicial, también en otras en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en fin, para capacitar a los operadores de justicia en que se garantice el acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad, incluso eventualmente cuando hubiese alguna restricción normativa que de todos modos, atendiendo a estándares internacionales, pudieran garantizar este acceso efectivo a la justicia. Muchas gracias, presidente. As you know, we don't have a rapporteurship on this subject, but we do have a special interest and it's of increasing importance. So we have an attorney who works specially on this issue, Sophia Garvan, who is here with us today, and I'd like to give her the opportunity to ask a couple of questions. Gracias, presidente. Creemos que sería importante conocer acerca de algún tipo de reforma en materia legislativa que ha tenido el Estado de Guatemala en materia de capacidad jurídica, sobre todo a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que precisamente marca el cambio de paradigma y cuyo punto fundamental es precisamente el ejercicio y el goce del derecho de capacidad jurídica por parte de personas con discapacidad. Y también en relación con lo que estaba comentando el comisionado Cavallaro, si es que existe en su caso un procedimiento específico para que exista una sustitución de voluntad en cuanto las personas ingresan en instituciones de larga estancia. Okay, but it seems to me that your law on discrimination, which is a good initiative, directly conflicts with what the laws that currently exist in relation to the lack of standing or locus standi for persons with disability, which we heard about from the petitioners. So I think that needs to be rectified. And I also heard about from the judge about the language facilities, but you spoke about Spanish and so on. I wondered if you had provision in the courts for like sign language and so on. Does that exist? Which I think really is the core issue. And just also to endorse the call of Commissioner Cavallaro, who's not just the country rapporteur, but also the thematic rapporteur for persons deprived of liberty. And as you heard, there are some very serious issues in relation to persons with disabilities, to be able to make a country visit so that we can adequately monitor. So now I'm going to give you each exactly 3 minutes to respond to questions or make further
with the observations. Petitioners, please. I would just say that we would welcome the opportunity to visit the Federico Mora Hospital with a representative of the commission. And for the record, we are available anytime in the next few months. If we can set a date, we will be there. It's essential to be able to see it and to meet privately with the patients, to be able to hear their point of view without the presence of staff or guards there. So if the commission were available and could set any date, name the date, we'll be there. And we would also welcome the opportunity to sit down and negotiate steps to get patients out of that facility. And indeed, if Commissioner Cavallaro is available anytime next week with the government of Guatemala, we would be pleased to sit down to negotiate next steps to resolve the immediate human rights situation at that facility. With regard to the law on guardianship, why don't we hear the response of the state and then we could respond again to that. Nope, okay. Sylvia Kwan knows more about that law than I do and could probably respond to that question. Will okay. She be able to give us 1 minute? Would she have heard? Yep, Sylvia? Because you still have a minute. Okay. Juan, do you want to? Okay. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de responder. Quiero hablar en primer lugar sobre la pregunta relacionada a las personas que son internadas en el hospital psiquiátrico. Efectivamente, cuando estas personas no cuentan con algún familiar identificado o alguna persona que viva con ella, generalmente son internadas como personas, entre comillas, abandonadas. Y es el Estado de Guatemala, a través ya sea de la Procuraduría General de la Nación o en el caso específico de quienes quedan internos por largos periodos dentro del hospital psiquiátrico, es su director el que asume su representación legal o guardianship, como mencionó el magistrado, el comisionado anteriormente. Y esto es en contravención total de lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desafortunadamente, en Guatemala no existen todavía reformas propuestas ni proyectos de ley para armonizar la legislación y anular los regímenes de sustitución de la voluntad o de la capacidad de las personas con discapacidad. Todavía existe dentro del Código Civil toda la reglamentación que se refiere a la declaratoria de la interdicción o incapacitación legal de personas por motivo de discapacidad, no solo discapacidad mental o intelectual, sino incluso algunas otras discapacidades, cuando lo estiman así terceras personas que tienen algún interés en los asuntos de esa persona a la que se le va a declarar interdicta. Esta es una debilidad para la cual el Estado de Guatemala aún no ha asumido sus obligaciones internacionales frente a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es algo que nosotros estamos como peticionarios haciendo un llamado urgente. A la solicitud que hace también el comisionado el comisionado Orozco, nosotros con mucho gusto ofrecemos enviarle un informe más detallado sobre la situación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Guatemala. Thank you very much. And now the state, you have exactly 3 minutes, please. En relación a las personas, debemos entender primero que las personas pueden sufrir diferentes incapacidades. Una persona cuando sufre una incapacidad mental, pues obviamente lo que se hace ahí es promover un juicio que se llama, una interdicción, a través del cual se nombra a una persona, un familiar, una persona cercana a él, para que pueda representarlo en juicio. Y si esta persona carece de un representante, de una persona familiar, de conformidad con nuestra normativa legal, le corresponde al Estado ejercer su representación. En cuanto al estatus legal de las demás personas, el hecho de ser incapacitado por otro tipo de incapacidad no significa que esta persona pues se le veden sus derechos. Al contrario, únicamente cuando esta persona ha sido declarada incapaz mentalmente es cuando otra persona puede sustituirlo.
En cuanto a la impulsación de programas de capacitación, quiero comentarles que Cámara Penal, a la cual yo pertenezco, efectivamente hemos platicado y hemos realizado una renovación en el pensum de la Escuela de Asuntos Judiciales, a través de la cual se incluyan programas para sensibilizar a los futuros juzgadores para que estas personas puedan recibir un acceso a la justicia de manera pronta, cumplida y observando todos los cánones que la ley establece. Bueno, bueno, rápido, y por último, respecto a la visita, como es de conocimiento, pues el Estado de Guatemala tiene una política de puertas abiertas. Sin embargo, hemos tenido bastantes solicitudes este año. Entonces, hemos recibido la solicitud que han hecho específica relacionada con el tema de la visita al Federico Mora. Entonces, a la brevedad posible, lo más pronto, les estaremos informando cuándo podríamos programar la visita. Thank you very much, and we do look forward to the visit. The visits to countries are an important part of our monitoring and our ability to be able to assist states to improve human rights. So we will, I should say, the rapporteur looks forward to more details as to when it would be convenient, and we thank you for your offer of collaborating with us on the visit. So this brings to the close this hearing. Thank you both the state of Guatemala and to the petitioners for this important hearing and for the dialogue.